Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos al Etihad. Acá nos encontramos para esta gran jornada de fútbol. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League. Así que atentos a lo que se viene. El Manchester City estará cruzándose ante el Chelsea. Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a Ake en defensa. El encargo para Bernardo, que saldrá con Rodrigo en la mitad. Y estarán atacando con Erling Braut-Haaland. Sigue adelante, buena conducción. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. El Manchester City tiene, no sé, un imán con los goles. Este equipo convierte cada vez más en cada partido. Es increíble, ¿eh?, la precisión que tiene este equipo como local. Cuando agarra la pelota y ataca, toda la gente ya está esperando gritar el gol. Sterling. Se viene acercando. Pero la defensa retoma la posesión. Rodrigo. La mueve Julián Álvarez. Juega Foden. Rodri. Acá dando lecciones de quién manda. Thiago Silva. Enzo. Enzo Fernández. Gallagher. Raheem Sterling. Enzo. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Si lo clava, lo gana. Viene ahí Ederson, esto sigue. Llegó a poner fin al juego. Enzo. Pasan con total seguridad y confianza esta pelota. Rodri. Nathan Ake. Álvarez con la pelota. Apenas un minuto de tiempo añadido. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Decide cambiar de vereda, va por dentro. Ha terminado el primer tiempo, partido parejo, lo que vemos por ahora entre City y su rival. La verdad que no creo equivocarme si te digo que vos pensaste igual que yo, ¿eh?, que este partido de haber en estos primeros 45 minutos más goles, bueno, más goles no, que se hubiera abierto el marcador, porque esto va 0-0. Pero tranquilo, hay un equipo acá que es récord de goles, así que seguramente que en el segundo... Señoras y señores, se viene. Comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas con el Manchester City moviéndola.
aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. Han recuperado en su propia área. Nkunku. Gallagher. Ahí se viene y si se anima lo clava. Raheem Sterling. Enzo Fernández. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Busca uno en quien apoyarse. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Seguimos sin poder abrir el marcador, Mario Alberto. Ha fallado el Chelsea. Yo quiero que el gol llegue lo más pronto posible. El Manchester City que decide hacer un cambio. De Bruyne. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Raheem Sterling. Quedan 15 minutos en este partido. Dice así. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Eso se llama proteger el balón. Ahí va Nkunku. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Se les escapó nomás. Ahí está Nkunku. Y mira la pelota y sigue incluso después del bloqueo. ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos, Mario. Lo están ganando. Hay que festejar. Terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió gritable. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Rodri. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Nathan Ake. El árbitro que decreta el final del partido y la derrota del Manchester City y está consumada. La verdad que la sorpresa es que podíamos esperar que este equipo marcara algún par de goles, pero esto no fue así. Vuelven a perder y encima no logran hacer ningún gol.